Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora Natura de Chile y en esta oportunidad les traigo los favoritos de septiembre. Esto es un mega colaborativo muy muy hermoso con mis queridos compañeros de YouTube de todas partes del mundo. Así que abajito en la cajita de descripción van a estar todos los canales de ellos, de los cuales estoy muy contenta de que me hayan aceptado en su grupo tan, tan maravilloso. Así que les mando a todos ustedes un beso muy grande. Y otro también para mis queridos suscriptores acompañándome en cada video. Y les agradezco mucho todos sus bellos comentarios. Y si tú todavía no te has suscrito a mi canal, por favor te pido que lo hagas porque eso me ayuda muchísimo para poder crecer. Comencemos entonces con nuestros favoritos de septiembre. Como ustedes ya saben, normalmente yo hago este favorito con Carlita, que también va a estar aquí en la cajita de descripción. Y nos enfocamos a todas las marcas, no solamente en Natura. A mí me gusta abarcar todas las cosas que se me ocurran, que han sido mis favoritos, que son los que me entretuve, con los que me enamoré durante septiembre. Así que aquí ven una cantidad de cosas que de repente nos extendemos un poco, pero bueno. A mí me gustan los productos favoritos, así que ojalá que ustedes también. Lo primero es la categoría de perfumería, que es una de las categorías que ustedes ya saben, me encanta. Comencemos con el Crisca Drama. El Crisca Drama yo ya lo conozco, es uno de los primeros perfumes que yo adquirí en Natura. Y a mí este perfume, que es un Eau de Toilette, pero a mí me queda como perfume porque es muy intenso. La línea de los Criscas toda es muy dulce. Así que si no te gusta lo dulce, no te vayas por los Criscas. Pero esto es nueces caramelizadas. Para mí el Crisca Drama es un dupe de la Nutresor de Lancôme. Me encanta, me fascina. Y salió con su cremita. En ciclos pasados salió con su cremita hidratante, así que estoy feliz. Pude complementar un poquitito más la semana de la fragancia. A veces los combino con otras cosas, pero en esta oportunidad tenía la cremita, así que estaba muy contenta. Y su envase es maravilloso, por aquí van a ver la fotito. Este fue uno de los primeros que probé en septiembre y me encantó. Además, debo decir que septiembre no fue un mes tan caluroso. Aquí ya estamos entrando de lleno a la primavera, pero hubieron días muy helados. Inclusive hubieron días de lluvia, entonces por eso también aproveché de ocupar este tipo de perfumes que son más intensos y que son más cálidos, ¿ok? Después estuve probando, ya empezaron como los días un poquito más primaverales, alegres, preciosos, y me fui por este perfume que para mí es mi perfume firme, diría yo, porque me encanta, siempre tengo que tenerlo. Este es el Happy de Clinique. Es un perfume con aroma a naranjita. Yo podría decir que está dentro de la línea del Kaya clásico, va por ahí, pero tiene otras notas también. Pero es como, yo digo que es como un poco familiar, muy rico. Y como tiene esa nota como amielada, anaranjada, qué mejor que usarla con esta maravillosa manteca de The Body Shop de Argan que nos estuvo llegando de regalo a las consultoras aquí en Chile y creo que en otros países también. Y me encantó hacer esa combinación. No, me gustó muchísimo, quedó muy bien. Hizo un match con este perfume, la crema de The Body Shop de Argan. Así que feliz, feliz con esa semanita que lo estuve ocupando. Un lanzamiento de Natura, que fue este Luna Absoluta. Qué rico perfume, me encantó. Una de las cosas que más me gustó de este perfume, tiene su similitud con el Luna Intenso, pero lo que me agrada es que este lo puedo reaplicar muchas veces porque no es tan potente como el Luna Intenso. Entonces este es un poquito más suave en mi piel. Yo lo siento más suave, me queda más suave, así que lo puedo reaplicar y eso me encanta. Yo soy de las que me gusta echarme mucho perfume, no poco, mucho. Así que esta Luna Absoluta está en la gama de los dulces atalcados y me encantan y me fascinan y lo probé. Lo estuve combinando con la línea de Todo Día Uva Rosada y Granada. Me gustó mucho haberlo combinado con esa línea, estaba muy rica y además que traía su cremita de cuerpo, de manos y su jabón. Entonces
Estuvo bien completa esa línea, así que fue una buena combinación hacerlo con el luna absoluta. La última semana de septiembre y agarrando un poquito los días de octubre, estoy con el todo día de algodón, que este es un body splash que yo no había podido probar porque cuando lo quise hacer se había agotado, entonces me lo perdí. Y tenía toda la gama completa, entonces me faltaba el body splash y después lo pude adquirir, no me acuerdo en qué ciclo o en... O creo que fue online que lo pude adquirir, no me acuerdo muy bien. Pero este body splash es súper rico, yo siento que ese aroma de algodón que tiene me recuerda mucho como a los bebés. Así que es un aroma como para relajarse. Me gustó muchísimo y esta última semana de septiembre ha estado también un poquito rara, entre que sale el sol, entre que está un poquito helado, así que también está muy bueno para usarlo. Esos fueron mis perfumes y además sus líneas corporales que les mencioné, que me gustaron muchísimo. Algodón me gustó mucho, me está gustando mucho, yo todavía lo estoy usando. Lo que es la manteca de The Body Shop, estupenda. La crema del Criscadrama, riquísima. Y los complementos de todo día de uva rosada y granada. ¿Qué les digo? Espectacular. Todo lo que elegí para este mes de septiembre en cuanto a perfumería y en cuanto a cuidado corporal, me encantó. Continuamos entonces ahora con la sección de skincare, cuidado del rostro. En esta sección voy a dejar una fotito por ahí en donde estuve probando una nueva máscara de papel que es de la línea Botanix, que está a la venta en farmacias Ahumada. Es una línea que me tenía muy intrigada y quería probar algunas cositas, y así que incursioné en las mascarillas. Y en esta oportunidad es la rosadita. Lo que nos gustó mucho de esa mascarilla es que no es como las tradicionales de papel que se colocan así nada más, sino que esta se engancha en las orejas, entonces te queda firme, no se te cae la mascarilla y esos minutos que estás esperando que esté en acción, digamos. Perfectamente lo puedes ocupar haciendo otra cosa porque no se te va a caer la mascarilla. ¿Ya? En todo caso, nosotras siempre con la Vale tratamos de que ese domingo de spa sea ese ratito de relajación en donde leemos algo o conversamos de algún tema X. Esa se las recomiendo mucho, es muy rica, muy hidratante, me gustó muchísimo y es iluminadora. Lo otro de skincare que les quiero recomendar y que a mí me gustó muchísimo es este otro lanzamiento de Natura que es el Serum Super Concentrado Antiarrugas de Cronos. Primero que nada debo decir, qué maravilla de empaque, qué preciosidad. Un empaque hermoso, de alta gama, lindísimo. Este es un gotario. Y para mí, bueno, yo ya lo ocupé un mes, así que les puedo decir y les voy a spoilear que no me borró las arrugas, pero sí siento que las atenúa. Y las siento que las atenúa desde el primer momento, porque siento la sensación de que esto es una especie de lifting. No se siente la cara estirada, pero sí sientes que de alguna manera te va dejando un poco tersa la piel. Me gusta muchísimo, me gusta la concentración que tiene. Y no tiene ningún aroma en especial, me agrada muchísimo. Y la verdad es que lo voy a seguir ocupando, o sea, lo sigo ocupando. Me encantan los productos de Cronos, de Natura, encuentro que son de una muy buena calidad. Así que por ahí les recomiendo este serum súper concentrado. Si no lo tienen, pruébenlo. Creo que les voy a estar haciendo la reseña completa, espero. No les prometo nada, estaba un poquito full. En la categoría maquillaje tengo dos cosas que me han gustado muchísimo. La primera que les quiero mostrar es este que es un limpiador de brochas. Esto lo compré en Sally Beauty, me costó 3 mil pesos si no me equivoco. Y es así, es una especie de esponja en donde tú puedes frotar la brocha, descargar producto y poder ocupar nuevamente esa brocha. Es un limpiador. Ya, pero esto sirve solamente para cuando quieres de repente ocupar la misma brocha con otro color, te sirve. Y a mí me ha gustado muchísimo. Lo encontré súper bueno. Y el otro producto de skincare que estuve probando ahora, que me gustó también muchísimo y me sorprendí,
fue el polvo compacto de Natura. Este es de la línea Acuarela, que ahora pasa a ser de Faces, pero este es el que trae el espejito, por eso es negro. Ahí está, ese es el espejito. Ahí trae la esponjita, que a mí me gusta conservarla para que no se ensucie el espejo. Y aquí está el tono. Yo escogí el tono castaño porque me gusta verme bronceada. Y la verdad es que este polvo compacto es muy ligerito, es muy suave y no se siente para nada oscuro. Mire, o sea, ni se nota. Así que es súper bueno. No vas a tener ningún problema con utilizarlo. Lo ocupo para sellar mi base porque estoy ocupando también. Ustedes saben que me encanta, mi favorito, el de Faces, el polvo translúcido, pero necesitaba encontrar otro porque el de Faces lo sacaron de catálogo y todavía no vuelve. Entonces, tenía que encontrar algún repuesto que me sirviera. El de la línea 1 no me sirve porque es un bronzer. Tendría que ver con los polvos compactos, pero encuentro que de repente el precio está muy alto y este estaba en oferta. En la categoría de uñas, bueno, ya saben ustedes. Tengo un video muy lindo, muy precioso que hice con todo el cariño del mundo en mi canal de todos los esmaltes de uñas 3D Gel de Natura. ¿Qué lanzamiento más bueno? Ustedes saben que yo uso acrílico, en estos minutos no me he hecho todavía las uñas, pero sí se las estuve esmaltando a mi hija y resultó ser un éxito. Aquí les presento lo que es, este es el top, esta es la base y este es el color contraponto, que es como el castaño. Por Dios, qué esmaltes más buenos, de verdad. A la Valentina le duró aproximadamente entre 7 a 10 días, como que en el séptimo día se le peló un poco la punta, pero no se le picó. Al décimo día recién se le picó una uña, pero lo encontramos genial. Muy, muy buen producto, así que no duden en probar. Estos esmaltes son de verdad estupendos, más encima son veganos, o sea, qué mejor, son súper sanos, libre de químicos que dañan nuestras uñas, así que me parece un producto demasiado, demasiado bueno. Luego en la categoría de cabello, quiero recomendarles todas, sí, todas las máscaras de cabello de Natura son buenas. Yo las he probado todas, excepto la de cabello rizado, por razones lógicas, tengo mi cabello liso. Y la verdad es que me funcionaron súper, súper bien. Me encanta Murumuru por su hidratación. Me encanta Patagua por su fortalecimiento capilar. Me encanta la de cabello seco de Lumina porque de verdad que siento que me hidrata igual el cabello. Y me encanta la de cabello químicamente dañado porque considero que me repara el cabello. Entonces, esas cuatro máscaras yo las utilizo. La fórmula es: colóquense su máscara de cabello como un prelavado. Entonces se lo colocan en su cabecita, en su cuero cabelludo, en su pelo, en sus puntas, en todas partes, porque es una máscara. Y comienzan a hacer sus cosas, si necesitan escribir algo, ver una película, hacer el aseo, bueno, traten que no sea tan largo, ojalá entre 15 a 20 minutos, no creo que sea más. Y de ahí ustedes se meten a la ducha, se sacan esa máscara. Y luego se lavan con su champú y con su acondicionador. Y van a darse cuenta que el cabello les va a quedar precioso, manejable, nutrido y reparado. Se van a acordar de mí. Y si les ocurre que se acuerdan de mí, por favor háganmelo saber en los comentarios. Quiero saber porque me encanta que les resulten mis tips. Con respecto a mis compras que he hecho durante el mes y que me han gustado muchísimo y que las he disfrutado, me encantan los bananos. Me encantan en cuanto, no sé cómo les dicen, creo que en otras partes les dicen cangurera, algo así. Pero nosotros acá les decimos banano. Y tengo este para mostrarles, que es Eco Cuero. Es precioso, me fascinó. Miren, por favor, lo lindo del diseño y el color. Me encantó este color porque no es un gris, es como, no sé cómo denominarlo, es como una especie de, como un color opaco entre rosado, no sé, es muy especial este color y me encantó. Este es de H&M. En H&M siempre encuentro accesorios, para qué decir las joyas,
y encuentro muchos bananos muy lindos, me encantan y son de muy buena calidad. Los cierres, las texturas, los forros, miren por favor, son muy buenas. Así que les recomiendo que pasen a darse una vuelta por ahí, las que puedan, porque de verdad es un producto muy bueno para un hombre, para una mujer, es precioso. Otro que también estuve adquiriendo, que también me encantó, es este que es como más deportivo, este rosado, pero es muy lindo también. Y este lo adquirí en Todo Moda. Es así, es muy, muy lindo también, me encantó. Y son muy prácticos. Siguiente categoría. En cosas de casa, les puedo recomendar lo siguiente. Me fascina el té y siempre estoy probando nuevos té. Y no sé si les he recomendado en algún otro video, pero este es mi favorito. Es un té de la línea Basilur, que es el rojito. Me encanta. Este té es un té negro muy rico. Me encanta el té negro negro. Me cuesta mucho encontrar un té con sabores distintos porque me voy más a estos que son los tradicionales. Y este es maravilloso. Además que el empaque es pequeño, te permite poder probar distintos sabores. Yo he probado varios que no me han gustado, pero por último para conocerlos. Y lo otro que les recomiendo de lo que es casa. Ustedes saben que me gustan mucho las velas. Les había mostrado unas que compré en el Líder. Pues encontré de nuevo en el Líder unas nuevas que sacaron de la misma marca Esmel. Y son estas. Me encantaron. Miren, están ocupadas. Son súper ricas, súper buenas. Creo que cuestan alrededor de 4.990, si no me equivoco. Y hay unas también más pequeñitas que cuestan 3.990. Y son súper buenas. Sale el olor prendidas y apagadas. Y hay como 6 aromas distintos. En la categoría de películas, les quiero recomendar la saga completa de Harry Potter. La verdad es que a mí me ha costado mucho verla en orden, pero las veces que veo alguna película me quedo súper pega, son súper buenas. Tengo el desafío de verlas en orden nuevamente, así que espero poder lograrlo, porque de verdad que todas son súper buenas. En cuanto a recomendaciones de youtubers, les quiero recomendar a la youtuber Tati Uribe. Ahí les voy a dejar igual escrito en la cajita de descripción mi recomendación de esta youtuber, porque ella hace como tutoriales, se podría decir, como tips de ventas, también de cómo incursionar en la parte de las redes sociales. Tiene como muchas, muchas cosas de interés, así que se las recomiendo muchísimo. Y en cuanto a Instagramers, le recomiendo a arroba Hola Moira. Ella es una youtuber, perdón, ella es una Instagramer bastante conocida porque ella empezó hace muchos años atrás como bloguera y ya ahora, hoy en día es una Instagramer bastante conocida. Es una chica muy agradable, igual que tiene bastante contenido y muy entretenido. Me ha gustado muchísimo, así que también se las recomiendo para que vayan ahí a vitrinear. Y bueno, amigos, eso sería todo en cuanto a mis favoritos de septiembre. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si es así, por favor, denles un like a mi videito. Y si quieren ustedes comentar, por supuesto que lo pueden hacer. Y ahí voy a estar yo respondiendo sus preguntas, sus sugerencias y sus hermosos saludos que me encantan. No se olviden también de ir a ver los videos de mis compañeros, porque yo voy a ir a verlos todos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, los quiero a todos. Chao, chao.